Pues bueno, Gusti, nos encontramos aquí, buenas tardes, nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y gracias a Editorial Océano tenemos el privilegio de poder platicar con Gusti, un dibujante extraordinario que ha hecho un libro que a mí me gustó mucho, se llama Marco y Papá, en donde es un libro bastante personal, ¿no? Donde tú platicas básicamente la historia con tu hijo que tiene nació con síndrome de Down y la difícil o lo virtuoso, lo fácil que puede ser tener o encargarse de una persona como él. No sé si nos pudieras platicar brevemente de él. Pues, bueno, primero muchas gracias por aquí, por la entrevista. Tiene de todos los colores, o sea, pasé por muchas etapas y después en el fondo es lo igual de fácil o difícil que cualquier otra criatura. Depende también de cómo tú consideres que es difícil o que es fácil. No voy a andar diciendo que bueno que es un camino de rosas porque a veces tiene algunas características así que te lo ponen un poquito más difícil, pero en el fondo del momento que tú ya lo tienes como todo asumido que todo es así como está y así está bien como está, está todo perfecto. Entonces bueno, sí, y bueno, compartirlo, estoy contento, estoy muy contento porque el libro quedó bien. No es un libro de autoayuda, no tengo ninguna intención de dar lecciones a nadie de nada. Yo no me considero un héroe de nada, no es nada. Un papá que es dibujante, que podría hacer otra cosa, que tuvo un niño con síndrome de Down y que eso a él lo volvió un poco majareta, lo transformó y creo que para bien. Entonces lo plasmé así con dibujos, no tiene una línea narrativa que diga, bueno, cuando nació, cuando tenía un año, no. Son pequeños flashes de cosas que tienen que ver con lo cotidiano y está lleno de pequeños, grandes detalles, o sea, pero tampoco había intención, son las cosas que pasan. Una de las cosas que a mí me pareció interesante de tu libro es, pareciera que uno está platicando con amigos que tienen hijos, ¿no? Y una de las anécdotas que a mí me gustó mucho, que las podemos platicar entre los que ya tenemos hijos, es esta idea de que la cama se vuelve mágica, duermen dos y aparecen cuatro. Nada más que tú le has subido la complejidad, porque en el dibujo que tú platicas, tu hijo termina en tus brazos, no sé cómo terminó. ¿Hasta qué grado estas anécdotas son compartidas entre todas las personas? A ver, en la primera versión, que hice bastantes de la pesadilla nocturna, sí. lo tiraba una patada y lo sacaba de la cama, ¿no? Sí. Porque es muy gracioso, o sea, a día de hoy sí, o sea, todas las noches tenemos el visitante nocturno y no, y ahora ya está más grande, y el tío se estira, le encanta sentirte el olor de la piel, a mí también me encanta, la verdad que no sé si estaremos haciendo bien o mal para el futuro, pero la verdad que quién te quita lo bailado. A veces duermo en un centímetro cuadrado para que el tío en posición de momia. Totalmente, estamos los dos con la espalda rota o a veces te sube encima y pesa el tío, ¿no? Y ahí, ¿no? Y se levanta muy temprano, por la mañana muy temprano, a veces a las 5:30, a las 6. Y no sé si viste unos vídeos que yo cuelgo en YouTube que se llama Radio La Floresta, que hacemos con Malco, y ahí eso, a veces son a las 6 de la mañana, ponemos ahí, hacemos unos videitos, 6 de la mañana te da ganas, pero bueno, me tengo que levantar porque si no el Malco puede llegar a hacer algún desastre, como meter un cuchillo en el microondas, perseguir a la gata, no sé, empezar a tirar la basura a la calle, no sé, le encanta hacer cosas, o sea, o se come un frasco de Nutella y de chocolate, que a la que te descuidas y lo ves al tío ahí, todo feliz ahí, te sube a la cama, lo mismo que cualquier niño, y eso es lo que a mí me gusta transmitir, eso no es un mensaje, es decirle, hey, miren, es lo mismo que lo que ustedes, porque si es lo mismo tenemos tanto miedo, no. Porque la gente, bueno, la mayoría de la gente cuando nace un niño están felices y hacen fiesta. Cuando nace un niño con síndrome de Down, los primeros días suele ser un poco trágico, en general. Porque es algo que, uy, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? No sabes, no estás.
estás preparado. No digo que sean todos los casos, pero la mayoría, yo la gente que hablé, lo que también me di cuenta es que después, una vez que pasado el tormentón, son la gente de los más felices que conozco. Y no puedo decir lo mismo de familias que no tienen hijos con síndrome de Down, que empiezan a quejarse, que si su hijo así, su hijo asá. Se vuelve más perceptivo una persona, un padre con un hijo de este tipo, ¿no? Con un hijo que tiene síndrome de Down. Como que se compenetra más. Lo que yo veo, por ejemplo, en el texto tuyo, es que tú realmente te has compenetrado con tu hijo. Todas las historias las cuentas como si fueran tuyas. Esta idea de que se viste con tus zapatos, que se pone ropa ya que le queda grande. Creo que se siente uno más compenetrado. O a lo mejor es mi percepción. No, tienes toda la razón. Lo que pasa es que... yo sí que soy especial. Soy un niño con barba. Yo no crecí, digamos, o no quiero crecer, o sea, pero bueno, me obligan a crecer en la vida porque tengo que... Yo soy muy juguetón, muy niño. Todo esto, cuanto más protocolo veo, cuanto más hay que hacer las cosas de una manera, cuanto más me gusta romper la línea, ¿no? Cuando doy clases para los niños de dibujo, les digo, salgan fuera de la línea, no pinten dentro de la línea. Y con Marco es lo mismo. Marco es como yo, o sea, si le digo no hagas eso, es directamente es darle luz verde para que lo haga. Entonces a veces decir no haga, hazlo. Y quizás sería, pero claro, no te sale ese juego. Es así, tiene ese. Y a veces incluso demasiado. Yo creo que a veces no sé si ese mundo imaginario que nos fantaseamos así después, porque nosotros, por ejemplo, entre nosotros. Él tiene el poder ese del rayo congelante que a día de hoy sigue funcionando, o sea, como por ejemplo nos enfadamos todos, nos ponemos así, no, tú y de golpe se empieza a reír y nos reímos todos, o sea, claro, eso con nosotros lo hace, ella forma un código, no sé cuando va con otra familia, con otro que se juega, quizás es lo mismo y la gente no le... ¿Y de qué pasa? Los poderes aquí no funcionan, ¿no? No entiendo. Pero más o menos, no sé, ya saben, y todos se congelan, todos se ponen así, o sea... Es que eso también es algo lindo de Malco. Es una especie como de... Como que tiras algo en el agua y se expande, empieza a expanderse. Y tiene ese poder de expansión. Que hace bien. No es compasivo, ojo, yo no acepto la compasión. Siempre se cae y aparece algún padre que lo quiere levantar. No, déjalo. Si no se rompió la cabeza, está bien. Porque él se cae más que los otros niños. Más torpe para correr, va al nivel, se cae, él quiere correr como los otros y va a la mitad de velocidad, entonces se cae. Entonces si tengo que estar ahí todo el tiempo como tratándolo como de porcelana, me va a salir de porcelana. Tú le has dejado mucha, bueno, en el texto se ve que lo dejas mucha libertad a él. Sí, es un riesgo que no me queda más remedio que aceptar. Espero que quizás siempre esta charla la podamos mantener en estos términos. Hace poco, él le gusta subirse a cualquier lado. Aquí, ¿viste? O sea, en vez de subir por la escalera, subiría aquí colgado como un monito, ¿no? Y sube muy habilidoso, lo que no sabes el grado de conciencia que tiene o de inconsciencia. Y bueno, cae. ¿Qué tenés que hacer? ¿Lo retás? ¿Le decís que no? Pero al final lo va haciendo. Y un día a la mañana, estas mañanas que te digo, se levanta muy temprano, empezó a gritar: ayúdame, ayúdame. Pero él lo hace siempre: ayúdame, simplemente para tontear así con. Como que el jueguito que está haciendo en ese momento se le... Y para que llamar la atención, entonces yo podría no prestar atención. Estaba subido arriba de una cornisa de mi casa, a más de 3 metros del suelo, y casi a punto de soltarse porque ya no tenía más fuerza, el tío sintiendo realmente que se caía, no sé qué quiso hacer ahí arriba. Y claro, yo no sabía qué hacer porque si estoy abajo, bueno, no puede hacer, se podía matar, porque muy poco. Se podía romper bien la cabeza y adiós Marco. Y bueno, la mamá salió corriendo por arriba, al final lo pudo agarrar y lo rescató. Y bueno, para nosotros fue un shock, ¿no? Nos metimos todos en la cama, llorando, riéndonos, ¿viste? Pero, ¿qué vas a decir a Marco? ¿Ves que te dije que no? Él no entiende eso. No. Otro niño quizás sí, él no. Entonces se damos cuenta que los límites... Él los tiene que experimentar incluso a riesgo de su vida. Él tiene que saber que si cruza la calle y viene un coche... O sea, nosotros de bien estamos con las antenas puestas, pero... alguna se te puede escapar. Eso es muy difícil como padre, ¿no?
es difícil. Por eso, o sea, yo te lo digo a todos, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es difícil, yo qué sé, que si ya tenés una casa que no tenés ascensor y tenés escalera, es difícil, ¿no? Subir la bolsa de la compra. Pero el mundo no va a ser para así, así para él. Entonces, eso es la aceptación. Sí, pero hay días que se te hace pesado. Hay días que te gustaría que fuera diferente la situación, ¿no? Pero no miro afuera, digo, ah, mirá el otro, el vecino, qué suerte, ¿no? Yo digo, para mí, yo soy muy afortunado. Eso me hace ser fuerte. Si yo me vengo abajo por alguna cosa, pues sé que está... Afortunado y orgulloso lo veo de tu hijo. Muy orgulloso, sí. ¿Cuál crees que podría ser la gran virtud, si tuviéramos que resumir, que lo hablas a lo largo de tu libro, la gran virtud de tener un hijo con un síndrome de Down y el gran problema o el gran reto como padre? La verdad que tendría que hablarte de... yo tengo dos hijos. Uno que digo que tiene ojos celestes y el otro ojos marrón. No puedo separar uno del otro. O sea, que no hable de mi otro hijo no significa que no sea importante. Claro. Puede ser que quizás le dediquemos no toda la atención que él también podría tener, porque el Malcolm nos ocupa la vida casi al 100%, pero yo estoy orgulloso de los dos. Y no siento como que le metimos una carga al... Porque te hago un planteamiento normal que podría ser, ay, ¿qué pasará cuando ya se muera, que sean viejos? Como que el marrón se lo come el otro, ¿no? El que queda. Sería una podría parecer algo lógico. Y no es así. O sea, estamos todos contentos, todos, o sea, somos todos así, todo está aceptado. No hay marrón. No hay marrón. Y aparte, ¿quién te garantiza nada en esta vida? O, la vida es así, eso es lo lindo de la vida también. No fuera muy aburrido, ¿no? Sí. Yo creo que las experiencias no se pueden catalogar en buenas o malas. Se pueden catalogar en qué es lo que tú sacas de aprendizaje de esa experiencia. Ahí está el secreto. Cualquier experiencia, hasta la peor, la más negativa, si tú la reviertes en aprendizaje, y hablo de temas, pueden ser enfermedades, muertes, pérdidas, que te arruines económicamente, no sé, lo que sea, o que te hagan muy rico, puede ser una gran pérdida para ti. Es aprendizaje. Estamos de paso. Una de las cosas que denoto, inclusive ahorita que estábamos platicando, tú al principio platicabas que estabas buscando una libreta de tus dibujos, ¿no? Y ahorita de hecho también estás dibujando, ¿no? Todo parecía ser que todo lo que tú vivencias lo grabas. Por eso a lo mejor la pregunta puede resultar vacía. ¿Qué es lo que sigue en tu trabajo, Agustín? Yo la verdad que a mí me gusta, en un punto creo que me gusta lo que haces tú, ¿no? Ser periodista. Tengo una especie de... O sea, soy muy curioso. Me gusta dibujar, pero lo que no me gusta es tirarme, no sé, 30 horas dibujando para hacer un libro. Yo me canso, estoy cansado, no tengo la voluntad para hacer eso, porque no tengo la necesidad. En cambio, hacer esto, como estas libretas así llenas de anotaciones, cositas, esto me encanta, es como un diario de vida. Y entonces ahí me siento vivo y encuentro que dibujar, que para mí me da mucho miedo el aburrimiento, esas cosas de... Y entonces mientras estoy dibujando, pues me olvido de todo, no hay ni aburrimiento, no hay, estoy ahí, soy, porque yo no soy una persona que trabaja de ilustrador. Soy un ilustrador que es una persona, pero... O sea, mi vida está todo el día, estar así todo el día dibujando, pero no para que me lo publiquen o para que me den un premio, no, simplemente por el puro hecho de dibujar, aunque después lo tire. Lo haría igual de bien, de que... No lo hago para que la gente me lo mire y me diga, qué bonito. Aquí te estoy dibujando, tu espíritu sale aquí, se manifiesta y ahí queda. Te puedo darte una foto, pero es muy aburrida para mí.
Bueno, pues Gusti, ha sido un placer platicar contigo, ¿no? Realmente disfruté tu libro. El libro se llama Malco y yo, un libro bastante interesante. Muchas gracias, Gusti.